Tenéis una diana con números del 1 al 12. Vamos a suponer que todas las áreas son iguales. Vamos a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tiramos al azar, es decir, sin apuntar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número par? Hay seis pares de 12, que es un medio. De que sea un número impar, lo mismo, hay seis números impares de 12. La probabilidad de que sea mayor de 8, ¿cuál es? Hay cuatro números mayores de 8. La probabilidad de que sea par y mayor o igual que 8. Par y mayor o igual que 8. ¿Cuántos son pares del 8 al 12? ¿Cuántos son pares? 3. Esto es un tercio. Esto es un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 0? ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número impar y múltiplo de 2? Cero. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un múltiplo de 3? Múltiplos de 3 son el 3, el 6, el 9 y el 12. 4 de 12. Un tercio. ¿Cuál es la probabilidad de que salga múltiplo de 4? Múltiplos de 4 son el 4, el 8 y el 12. ¿Cuál es la probabilidad de que salga múltiplo de 3 y múltiplo de 4? No. El único número que es múltiplo de 3 y 4 a la vez es el 12. 1 de 12. Y de que salga múltiplo de 3 o múltiplo de 4, no es lo mismo y que o. Y es que sea múltiplo de 3 y 4 a la vez, pero que sea múltiplo de 3 o de 4. El 1, el 2, no. El 3 es el múltiplo de 3. El 4 es múltiplo de 4. El 5, no. El 6 es el múltiplo de 3. El 7, no. El 8 es múltiplo de 4. El 9, no. El 10, el 9 sí es múltiplo de 3. El 10, no. El 11, no. Y el 12 es múltiplo de los 2. Sería 1, 2, 3, 4, 5,
6. 6 de 12, que es un medio.